ocurrió hoy a primera hora de la tarde ahí en el Congreso, precisamente cuando se estaba calentando el debate del presupuesto dentro del recinto, hechos que se volvieron a repetir vinculado a una ley importante. Antes fue la ley de jubilaciones, ahora la ley de presupuesto, Edgardo. Así es, Marcelo, esto es a dos voces y como un espejo de lo que ocurrió en diciembre del año pasado. La violencia fuera del Congreso, las peleas dentro del Congreso por una ley muy importante, muy polémica, pero nada justifica lo que vivimos. Así es, ¿eh? Esto pasó en la Plaza de los Dos Congresos, también las organizaciones sociales denunciaron precisamente represión. Hay muchos detenidos en este momento, una comisaría de Floresta. Vamos a estar en vivo en el Parlamento, en la comisaría, en la plaza. Vamos a tener todas las opiniones. Ahí estamos viendo precisamente lo que está pasando afuera de la comisaría. Esperando. La gente que está reclamando por la libertad de los detenidos. 26 detenidos en total. Ahí vamos a tener un móvil, Marcelo, también un móvil fuera del Congreso de la Nación y dentro, porque el debate sigue y da para que se vote entre las 4 y las 6 de la mañana. Así es, te vamos a contar qué es lo que dice el gobierno que ocurrió, que hubo, según la versión del gobierno, sus partes de inteligencia, qué pasó en la Plaza de los Dos Congresos. Te vamos a contar también qué está pasando adentro del recinto, es decir, el debate y cómo podría votarse, porque tenemos los números, los documentos internos del gobierno con respecto a cómo podría ser la votación y además las peleas que hay, no entre el gobierno y la oposición, dentro del gobierno por los recortes. Exactamente, Marcelo. Bueno, de esto nos vamos a ocupar, pero por supuesto también de las consecuencias de lo que ocurrió en la calle, porque como vos decías, el gobierno que culpa a los violentos, a la oposición dice que esto fue una provocación del gobierno nacional. La información que tenemos, y esto es confidencial, es que el gobierno sostiene que estuvo todo armado, que estuvo armado por sectores más radicalizados del kirchnerismo, no todos, y sectores también de grupos violentos del kirchnerismo, que cuando empezó a hablar Kicillof, cuando aparecieron con la bandera de Estados Unidos, cuando apareció Victoria Donda con Lagar, con la banda presidencial de Argentina, casi en simultáneo comenzaron los incidentes, que había toda una organización para producirlos y que estaba todo efectivamente armado. Esta es la diagnóstico y la información que maneja el gobierno, ¿no? Sí, desde la oposición dice que en realidad allí hubo infiltrados, pero lo cierto que provocaron estas cosas, pero lo cierto, Marcelo, es que vimos una plaza donde había gente que fue a manifestar su derecho de decir estoy en contra, pacíficamente en contra del presupuesto, pero había grupos violentos que estaban utilizando, como los vimos, masas para romper bancos y romper veredas y cruzarse con la policía, que llevaban ondas y que también llevaban bombas. Bueno, y aparentemente también una camioneta donde ahí había bombas Molotov y elementos para enfrentar a la policía. Intervino la policía ahí a primera hora de la tarde, a eso de las 15 horas. Empezó, ahí estamos viendo el despliegue policial. Era la policía de la Capital Federal, ¿no? Que está, de alguna manera, responde a Horacio Rodríguez Larreta y al secretario y al ministro de Seguridad, Martín Ocampo, que vamos a hablar con él. Está en este momento. Ocampo, buenas noches, ¿cómo está? ¿Escuchás ahí? Hola. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo está? Estamos ok, Francisco. Bien, bien, todo bien. ¿Cómo está usted? Bien, bueno, a ver, ¿qué evaluación están haciendo ustedes de lo que pasó en la plaza a la tarde cuando intervino la policía? La verdad, lamentable la situación que se vivió hoy en las inmediaciones del Congreso. Nos parece que hay otras maneras de acción política. La acción política no puede estar signada por la violencia y la Argentina no se merece esta forma de estructurar la militancia política. Repudiamos todo este tipo de actitudes y esperamos que todas las movilizaciones, las marchas que se pueden producir en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y en toda la Argentina sean hechas en paz, porque existe el derecho a manifestar, existe el derecho a reclamar, a peticionar a las autoridades, pero tiene que ser ejercido en paz. Ocampo, recién hablábamos con Marcelo sobre la posición del gobierno, que dice que esto estuvo
todo armado. ¿Por qué sostienen esto? Bueno, claramente lo que vimos, el espectáculo que vimos hoy, tenía un sistema bastante organizado de cómo se iban a ir discurriendo los hechos, ¿no? No vimos gente, no va mucha gente a las marchas o se moviliza con una masa. No, si se lleva una masa y después se la usa para romper un banco de una plaza, para hacer piedras, para tirarle a la policía, ya nos da cuenta de que hay una organización detrás de todo esto. Corresponderá en todo caso ahora a las autoridades judiciales determinar la complejidad de esta organización y ver cuál es el grado de responsabilidad de cada uno de ellos en el evento este tan luctuoso para la democracia argentina, porque acá hay que poner de resalto que lo que se intentó es tratar de que el Congreso de la Nación no funcionara. Y el Congreso de la Nación es una de las instituciones pilares del sistema democrático. Ahí están los representantes del pueblo. Tratar de que el Congreso no quiera debatir no dejar debatir al Congreso es una actitud fascista. Ocampo, o sea, ¿ustedes piensan que hubo una acción deliberada para que no sesione el Parlamento, para que fracase la sesión del presupuesto? Marcelo, nosotros esto lo vimos el diciembre pasado de una manera parecida, con menos virulencia esta vez, pero con una manera parecida, con un intento, y siempre pasa cuando el Congreso sesiona, porque en la Ciudad de Buenos Aires habitualmente se dan movilizaciones, y en la gran mayoría de esas movilizaciones no tenemos este espectáculo desastroso de gente rompiendo el espacio público y tirándole piedras a la policía. Ocampo, ¿qué similitud ve usted entre lo que ocurrió en diciembre y lo que ocurrió hoy? Yo creo que hay sectores de la Argentina que no entienden que el pueblo es el que elige a quien gobierna, el pueblo es el que elige a quien toma las decisiones en el Congreso, a sus representantes, a los diputados, y que los canales para reclamar tienen que ser por las vías institucionales, y en todo caso, si quieren manifestar su repudio a una política pública cualquiera sea, tienen el espacio público para hacerlo, pero en forma pacífica, no utilizando la violencia. Y creen algunos que cuando más violencia se usa, mejor es para sus intereses políticos. Me parece que hay que poner acá sobre resalto que esa gente no la queremos desarrollando esas prácticas políticas. Y acá tiene que ser muy claro todas las fuerzas políticas. Yo aspiro a que todas las fuerzas políticas de la Argentina den un mensaje contundente contra la violencia en la acción política. Uh-huh. Ocampo, usted está en la sala de monitoreo, ¿verdad?, de la Ciudad de Buenos Aires. Está en este momento ahí, estuvo a la tarde. ¿Qué elementos tienen ustedes? O sea, ¿qué incautó la policía? ¿Cuál es el informe que a usted le pasaron de la Fuerza de Seguridad? ¿De lo que encontraron, de lo que vieron? ¿Por qué se detuvieron a esa gran cantidad de manifestantes? Bueno, nosotros estamos acá, así como decías vos, en el centro de operaciones donde se desarrolló todo el trabajo, se coordinó el trabajo de la policía de la Ciudad de Buenos Aires. Lo que tuvimos es desde bulones, honderas, piedras, palos, vimos hasta gente tirando con similar a morteros, con morteros que se utilizan para fuegos artificiales, tirados para impactar con la policía. Tenemos muchos policías que están heridos, lastimados, y el saldo de tener 26 detenidos producto de este disturbio, donde la policía se dedicó a detener a aquellas personas que estaban generando estos eventos tan violentos. Así que esos están a disposición de la justicia y la justicia dispondrá qué medidas tomará con esos detenidos. Ocampo, había una camioneta blanca donde hay imágenes de que sacaban bombas Molotov, que aparentemente era de un medio de difusión. ¿De quién era? ¿Qué pruebas tienen ustedes? ¿Qué investigaron ahí? La información preliminar que tenemos, y insisto, es preliminar porque todo esto está a disposición de la justicia, es de que esa camioneta pertenecería a la agrupación La Garganta Poderosa. Y determinaremos, a partir de estos videos que también hemos visto todos, y determinará en este caso el fiscal y el juez, cuál es la relación que tenía esa camioneta y cuál era qué función cumplía en todo este procedimiento de violencia desarrollado en las inmediaciones del Congreso. ¿Y qué es Garganta Poderosa? Bueno, es un medio de difusión barrial
de sectores de izquierda en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Funcionan en algunos barrios de emergencia de la ciudad de Buenos Aires. Ocampo, nos espera un segundo, tenemos que ir al Parlamento en este momento. Ahí está Javier Lozano con toda la cobertura y con un testimonio, Javier. Hola Marcelo, buenas noches. Sí, a esta hora en el Salón de los Pasos Perdidos con un debate parlamentario encarrilado, bien distinto a lo que fue esta turbulenta comienzo de la tarde cuando abría la sesión especial. Por eso saludamos al diputado Mario Negri del Interbloque Cambiemos. Bueno, ¿esperaban esta reacción primero en la calle y después acá en el recinto? Yo le voy a decir la verdad. Yo creía que íbamos a ver una película parecida a la de diciembre. Olfateaba, no sé, experiencia. Y en realidad fue casi una réplica, ¿no? Lo que es lamentable, recién lo escuchamos al ministro. Quiero decir también que en un cuarto intermedio lo convocamos al ministro. Estuvo acá con nosotros reunido, con todos los presidentes de bloque. Dio todas las garantías. Explicó que no había represión porque sí de nadie. Nos preocupamos porque algunos decían de que le habían sacado el ojo, menos mal que no pasó nada de eso, pero lo cierto es que en la plaza de los dos congresos hubo una violencia inusitada, se ha visto en todas las cámaras de televisión, y creo que por otro lado, bueno, había sectores que creían que hoy se jugaba a la final del mundo, que era que no haya presupuesto para el país. Creo que un acto de una irresponsabilidad inmensa, usted puede tener diferencias, no gustarle, la gente tiene derecho a manifestarse, pero esa idea de que al país se lo puede atropellar de cualquier manera y a cualquier costo nos trae mucho al pasado, ¿no? Así que por parte nuestra lo que procuramos, yo le digo a todos los colegas como presidente del bloque, acá hay que tener serenidad, tranquilidad, no prestarse a la provocación y si alguien quiere pelear, que pelee con el espejo, que no encuentra a nadie al frente. Marcelo, te escucha el diputado Negri. Diputado, bueno, el gobierno, recién hablamos con el ministro Ocampo, que estaba todo armado. ¿Usted piensa que el kirchnerismo, colegas suyos, también intentaron con esta maniobra frenar la deliberación en el Parlamento? Bueno, expresamente plantearon que este clima no permitía sesionar, que había que levantar la sesión. Fue muy insistente ese planteo, pero desde comienzo, independientemente que tengan derecho a hacerlo o no, no lo ocultaron. Creo que la intención en nombre de Satanás y del fondo era que no había intranquilidad en la Argentina y que no se podía sesionar, así que se creaba un clima y condiciones que de golpe que hacían casi imposible, estuvieron a punto a veces de hacer fracasar la sesión, menos mal que no solo del bloque de Cambiemos, sino hay que tener en cuenta que este presupuesto, Marcelo, que ha sido de un gran esfuerzo, donde se cortan recursos, se agregan otros recursos, es el resultado no de un gobierno ni de un partido, sino también de un acuerdo federal importante de gobernadores, inclusive del signo político del peronismo, y que también, debo decir, se han comportado a la altura de las circunstancias. Y sabiendo en el medio del estrés social que vive la Argentina, la mala situación que está pasando la gente, lo que significa no tener un presupuesto y sumar imprevisibilidad, que eso es peor todavía, ¿no? Diputado, dentro del Congreso de la Nación, de la Cámara Baja, también hubo algún hecho bochornoso, ¿no? El intento de enfrentamiento entre Massot y Moró, sí. Después entre Massot y Daniel Filmus. Bueno, sí, Nicolás, porque yo llegaba con él ahí justo hacia la banca, recibió una serie de agravios, improperios, absolutamente injustos, que no se los merece personalmente, tiene el afecto y el respeto nuestro y creo que nadie es dueño y debe controlar la lengua cuando hace uso de los agravios que van a la intimidad de las personas. Y me parece que algunos creen que eso es de uso diario, no solo en la Argentina, sino que se creen dueños de los juicios éticos y de la vida de cada uno. Y obviamente tuvo una reacción propia de la indignación. Si no la hubiera tenido, a lo mejor. Pero me parece que no alcancé a escuchar, pero había agravios personales hacia él. ¿Hacia él y la familia? Y la verdad, bueno, después obviamente. Sí, debe ser también, pero
usted sabe cómo es en esto. Después están siempre los que se anotan para gritar de atrás, los que empujan, los que actúan, los que ayudan a mostrar que hay un clima de caos, que es ingobernable. Bueno, el presidente de la Cámara, la responsabilidad que yo tengo y de otros presidentes bloque, pasamos un cuarto intermedio, lo llamamos, acá estuvo el ministro de Seguridad, Marcelo, estuvo el subsecretario. Le pedimos nosotros con el presidente de la Cámara que se quede hasta que termine la sesión, a ver si había problemas con algún legislador, si algún legislador tenía problemas con los detenidos, para que le evacuaran toda la información. Es decir, que ya no había argumento para no seguir sesionando. Negri, me disculpa un minuto, mire, pues está Ocampo, está escuchando. Y Ocampo, ¿usted qué le dijo a los jefes de bloque cuando fue ahí al Parlamento? Tal cual lo que cuenta el diputado Negri, les expresé cuáles eran las disposiciones que habíamos tomado en el marco del operativo y puse a disposición toda la información que ellos creían que era necesaria para su información, ¿no? Toda la que nosotros teníamos a disposición de ellos para que continuara la sesión y que se quedaran tranquilos que el objetivo del operativo de seguridad tenía dos funciones centrales: una, la de garantizar el funcionamiento del Congreso. Y la segunda, también y tan más importante que esta, es garantizar también la seguridad y la integridad física de los manifestantes, porque mucha gente que tiene derecho a manifestarse lo fue a hacer en paz. Y solamente algunos fueron los violentos y el objetivo del operativo de seguridad era disuadir a estos violentos de que sigan con este mecanismo de acción política que tanto daño le hace a la Argentina. Negri, yendo a la cuestión de fondo, ¿qué pasa esta madrugada? ¿Van a darle media sanción o no al presupuesto? ¿Tienen los votos o no los tienen? Sí, sí, pensamos que sí, no es que los tengamos, creo que hay, acuérdese, también hay una adenda fiscal que se trata en simultáneo, la modificación de bienes personales, en todas ellas ha sido resultado trabajoso de un acuerdo con gobiernos provinciales que responsablemente han actuado para buscar este consenso y obviamente creemos que diputados de cada una de esas provincias, más lo de Cambiemos, estará el número y por supuesto que no caeremos en ninguna tentación que haga trastabillar la sesión. Acá, si quieren hacer mucho discurso, tienen derecho a hacerlo, la responsabilidad nuestra es que haya presupuesto, ahora, no tanto hablar, claro, esencialmente. Negri, le quería preguntar, porque a ver, ustedes dicen un intento de frenar de que no debata el Parlamento. Si esta ley, la ley de presupuesto, no sale, por supuesto que se podía insistir la semana próxima, hubiera sido un golpe terrible para el gobierno, ¿no? ¿Usted piensa, bueno, pero piensa sí, que atrás de esto no sé hay, si hay un intento de desestabilizar terrible al gobierno? Bueno, me parece que algunos juegan a los extremos y han pensado que hoy era el final. No presupuesto, más debilidad del gobierno, más imprevisión, y ellos consideran que eso es un triunfo. Entonces, obviamente que estaba planteado en esos términos. Acá el desafío no era el partido de Boca esta noche, sino voltearle el presupuesto al gobierno, o por lo menos hacérselo postergar. Y eso no es un problema con Macri, es un problema al estrés social, a una sociedad que está casi en una silla eléctrica, que nosotros tenemos que estabilizar mercado, dar señales de tranquilidad. Y después hay parte del folclore, como ustedes conocen, de la discusión sobre el fondo, el imperialismo, Lagarde que se disfraza acá adentro. En este país desde el año 58 se firmaron 26 acuerdos con el fondo, el peronismo firmó el 35%, Cristina en el 2008 en el G20 le pidió al fondo que ayude y que asesore financieramente a las provincias. Bueno, aumentaron la cuota para pagar 5.000 por año. Y bueno, entonces yo creo que acá ni los conservadores que creen que la gente sobra, ni tampoco estos muchachos que creen que no están para andar de pantalones cortos, siendo eso era para cuando nosotros teníamos 18 años las asambleas universitarias. Acá hay que tener un grado de responsabilidad y por supuesto que hay que cumplir y es un momento de dificultad, pero no nuevo, ¿no? Recurrente. Ustedes hace años que están con el programa y han transmitido tantas crisis recurrentes que lo que demuestran en definitiva lo que la dirigencia en general, en la cual nos incluimos, en la Argentina, no puede terminar de resolver, comenzando por la inflación que nos ha hecho goles a todos,
los planes de estabilización que han fracasado todos, y la idea de que podemos gastar mucho más de lo que nosotros producimos. Total, somos cachito campeón de corriente y el mundo nos va a ayudar, porque nos ayudó una vez Venezuela o Irán. Entonces, ese mundo ya no existe, ni siquiera el mundo cuando ganó Cambiemos, ya cambió, ya se modificó. Y nosotros somos un país muy vulnerable, ustedes siempre lo comentan. Ahí se resfrían en el mundo y nosotros tenemos pulmonía. Entonces, el gobierno con errores, obviamente que también comete, con aciertos, errores de diagnóstico, estamos atravesando, pero creo que no hay posibilidad de imaginar que vamos a vivir con ese modelo del 2015. Ese tipo de populismo, que era un populismo que repartía excedente por las circunstancias que en el mundo se pagaba, ya no existe. Es más, si volvieran al gobierno con el discurso de hacer lo mismo el 2015, se encontrarían con un país que no tienen para repartir lo que repartieron y regalaron en ese tiempo. Martín Ocampo, usted que está en el centro de monitoreo, ¿por qué no le cuenta a la gente cuál es la situación esta noche, a esta hora, en la ciudad de Buenos Aires? ¿Dónde hay manifestaciones, dónde no? ¿Qué está pasando en la comisaría donde fueron a reclamar por la libertad de los detenidos? Bueno, hoy acá en la Ciudad de Buenos Aires, en el centro de monitoreo se está trabajando dos situaciones, las vinculadas a la sesión del Congreso, pero también el dispositivo de seguridad del partido de Boca, de Boca Palmeiras, en la cancha de Boca. Y atrás mío se ven imágenes que tienen que ver con el partido de Boca y con el operativo de seguridad. Como bien decía vos, hay gente que está apostada en la puerta de la comisaría, de la novena. Ahí lo estamos viendo. Está esperando que el fiscal tome las decisiones respecto a los detenidos que están a disposición de la justicia y seguramente cuando las tomen se disipará esa movilización. También hay gente que está en las inmediaciones del Congreso, es poca la cantidad de gente y el operativo de seguridad continúa a los fines de garantizar que el Congreso de la Nación pueda sesionar y que también, que si las personas quieren manifestarse en paz, lo puedan hacer tranquilamente en la Plaza de los Dos Congresos. Ocampo, ahora, ¿cuántos detenidos hay en este momento? 26 son los detenidos. Uh-huh. Y le quería hacer otra pregunta. Hace aproximadamente 2 horas había una versión de que el grupo de manifestantes estaban acercando a la Plaza de los Dos Congresos. ¿Esto es cierto? Digamos, ¿se está sumando más gente? ¿O cómo ven la situación en la plaza? Hay gente acercándose a la plaza, pero va transcurriendo normalmente, sin ningún inconveniente de violencia. Insisto, los que quieran manifestarse lo pueden hacer. Y los que no se puede es a generar hechos de violencia y de agresión a las fuerzas de seguridad o tratar de impedir que sesione el Congreso. Eso no lo vamos a permitir porque para eso está la ley. Está el brazo de la ley en la calle, que es la policía de la ciudad en este caso, y nosotros vamos a hacer cumplir la ley. Diputado Negri, la última, sí, lo liberamos y puede volver al recinto. ¿A qué hora calcula usted que se va a estar votando el presupuesto? Porque después están todas las otras leyes complementarias. Estamos tratando en general las leyes, porque está vinculada uno a lo otro, ¿no es cierto? Después se vota obviamente por separado, pero estimo que estaremos haciendo los cierres y si nadie se cansa y se borra de la lista de oradores, alrededor de las 3 de la mañana estaremos hablando los presidentes de bloque. Ya quedará muy poco por decir. Lo que esperemos es que tengamos presupuesto, que supemos para mañana un poco de tranquilidad en el marco del contexto difícil que vive el país. O sea, si están hablando el presidente de bloque a eso de las 3, estarán votando a eso de las 5 de la mañana. Sí, hay que decirle a la gente que se despierten a las 3 para escuchar a los presidentes de bloque. Está bien. Negri, lo liberamos. Pero por lo menos una cuota de humor a esta hora, ¿no? Bien, Negri, sí, lo liberamos, ¿eh? Gracias, No, muchas gracias a ustedes, muy amable. Ahora un ratito vamos a seguir hablando con Martín Ocampo. Está Manuela Castañeda y Juan Carlos Alderete. Ellos estuvieron en la plaza hoy. Manuela, bueno, vos estuviste. ¿Qué fue lo que ves que... Un poco el diagnóstico que hace Ocampo, Negri, ¿es lo que pasó o pasó otra cosa?
Bueno, buenas noches ante todo. La plaza fue, la verdad que hay una imagen previa muy interesante que por ahí también estaría bueno compartirla, de alrededor de las 5 de la tarde, de una plaza multitudinaria. Fue muy importante la movilización, tengamos en cuenta que también hubo sectores que estuvieron en torno a la 9 de julio, así que podemos decir que fue una convocatoria exitosa hasta que comenzó el momento de la represión. Muy desigual, muchos camiones hidrantes, yo estaba ahí, estuve en ese horario, con drones persiguiendo a las columnas, los gases lacrimógenos, bueno, estuvieron las imágenes circulando, gases lacrimógenos traídos de Estados Unidos también, balas de goma, muchísimas motos en las inmediaciones, las detenciones, lo que se dice usualmente una casa de brujas, vas caminando, gente que detuvieron en la zona de Constitución. Bueno, una situación muy violenta. Pero a mí lo que me parece de la jornada de hoy es que el eje de fondo, la cuestión de fondo es el malestar con el presupuesto. Y que hay que tener cuidado en el debate de cuestiones que no corran el eje, porque el malestar social general es con un presupuesto de miseria, de hambre, que la sociedad no quiere. Manuela, y hay una gran contradicción con el Congreso en ese punto. Coincidimos en el que tema central es el presupuesto. Ahora, quienes arruinaron todo esto no fueron los que fueron a la plaza a manifestarse democráticamente su oposición ni los que estaban tratando, sino los violentos que llevaron masa, rompieron bancos, andaban con gomberas, bombas molotov. ¿Qué explicación le das a eso? Separemos a la gente que fue democráticamente a manifestar que estaba en contra. ¿Qué justificativo le encontrás con esos violentos? Yo creo que violento es el presupuesto. No, está bien, pero ahora hablamos del presupuesto y vas a decir todo lo que quieras. Pero hubo gente que vos la viste, que rompía con masas, llevaron las cosas. Por eso digo, ahora hablamos del presupuesto y de la gente que fue democráticamente. ¿Qué explicación le encontrás a esos violentos que desvirtuaron todo? Yo creo que el problema que hay es que hay una mayoría social que no se siente escuchada. Y acá hay un contraste. Porque ¿cuál es el problema del país? El problema del país es la violencia, 30 tipos, algunos con cara tapada, o que hay un gran contraste entre una voluntad popular y el Congreso. Porque lo que se ve es eso, es bronca. No son cosas que están desvinculadas. Hoy en la lista de los detenidos hay 7 astilleros, por ejemplo. A los astilleros se le va la vida en esta situación. Es el futuro de ellos, de su familia, de todo su entorno y de muchas generaciones. Hay bronca. El problema de hoy, y que haya grupos pero que además es todo un debate, quiénes fueron. Hay todo un debate de cómo se dio, todos saben que la plaza estaba llena de piedras, cuando nosotros llegamos lo denunciamos, había un montón de piedras acomodadas ya, que las dispuso el gobierno de la ciudad sobre las veredas, que no las llevamos nosotros. Yo, por ejemplo, no tiré piedra, Nuevo Más no lo hizo, algo otras personas o lo hicieron. O sea, que fue algo, vos decís que sugerís que fue algo como armado por no parte está del gobierno. No está nada claro qué es lo que sucedió a lo largo de la tarde, y hay un montón de cuestiones que generan sospecha sobre el proceder tanto del operativo policial, de las piedras que ya estaban dispuestas en las veredas y demás. Pero creo que hay un intento de correr el eje sobre eso. No lo digo por lo que dicen ustedes, pero hay una campaña insistente del gobierno. Bullrich nos dijo que extorsionábamos. Nos dijeron, Iglesias nos dijo inadaptados. Sí. Es un gobierno a que... A ver, Manuela, me esperás un segundo, porque está Ocampo escuchando, ¿no? Ocampo, ¿qué respuesta tiene usted en relación, bueno, a esto que dice Manuela Castañera, que había pie, o sea, como sugiriendo que esto está medio prearmado por el gobierno? No, nada que ver, eso, nada más alejado de la realidad. Lo que vimos es una acción de algunos violentos que quisieron impedir que el Congreso sesionara. Me gustaría que, como todos, escuchar un buen debate sobre el presupuesto, sobre las posiciones políticas en relación a las políticas que se están llevando adelante, que eso es sano y enriquece la democracia argentina. Pero lo que no me parece que sea el mecanismo del uso de la violencia la herramienta de la acción política, y mucho más me preocupa que se intente buscar argumentos de justificación del ejercicio de la violencia. Así que yo creo que este es lo que nosotros tenemos que hacer, toda la dirigencia política argentina, no solamente el gobierno, no solamente algunos sectores de la oposición. Todos tenemos que comprometernos con el ejercicio de la paz y acción política en paz para que la Argentina salga adelante y salga de estos enfrentamientos continuos que tanto nos hacen mal. ¿Por qué estaba vallada la plaza, me pregunto? ¿Por qué nos reciben con una plaza en la que no se puede acceder y la sociedad no se puede manifestar? Si queremos un debate democrático, ¿no hay que admitir a todas las partes dentro del debate? Sí, seguro. Bueno, vamos a darle cabida también al Derete para que nos dé su visión de lo que ocurrió. Usted estuvo de vigilia desde el día anterior, ¿no? El día anterior, exactamente. Creo que el gobierno salió ganando con esto, porque hoy todos los medios están hablando sobre los hechos que se produjeron en el Congreso.
y no de lo que el presupuesto va a ser aprobado. ¿Qué contenido tiene? ¿Qué ajuste tiene en salud, en educación, en todo lo que deriva ese presupuesto que no es para resolver los dramas de los argentinos? El día anterior que presentamos la ley de emergencia alimentaria, ese día nosotros lo denunciamos a través de todos los medios que tuvo a nuestro alcance, que habían containers con cascote. En medio de la plaza había cantidad de cascote. Algunos containers los sacaron, porque ni siquiera una obra había por Avenida de Mayo, cerca del Congreso. Y eso, uno se imagina que es preparatorio de algo. Usted también adhiere a la teoría de la conspiración. Nosotros hemos estado con miles de compañeros, junto con Barrio de Pie, junto con el Movimiento Evita y la CETE. Y también se encontraba con nosotros charlando Alejandro Amor, que es el defensor del pueblo de la ciudad. Sí. Justamente nosotros sacamos 13 encapuchados por la calle Irigoyen y le dijimos, se la toman o le entregamos al comisario que es su compañero. Porque sabíamos que eran de los servicios inteligentes. Ah, usted piensa que ahí está en ese infiltrado. Momento estaba Alejandro Amor, que es el defensor del pueblo, por la calle Irigoyen, que inclusive como cuestión provocativa... O sea, que había infiltrado de los servicios. Como una cuestión provocativa, pusieron una mujer policía cada 2 metros. Con la cantidad que éramos nosotros, si queríamos entrar hasta la puerta del Congreso, hubiésemos entrado. Es decir, yo no voy a eso. Yo voy porque repudio este presupuesto. Claro. El daño ahora, ¿cómo voy a ir yo con mi hija? Con mi hija que es ciega. Voy a ir con un artista que es ciego, que tiene el mismo apellido que yo, Alderete, que vive en La Matanza. Voy a ir para que me la repriman a mi hija. Bueno, si a mi hija la reprimen, yo tengo que reaccionar. Claro. Es decir, ahora, pero digamos, es cierto que... digamos, un montón de gente se manifestó, la gran mayoría se manifestó pacíficamente, digamos, podemos ver que son grupos aislados, pero también es como medio inadmisible que, digamos, hay un presupuesto, tiene mayoría el gobierno, digamos, no se puede debatir porque no va a salir, digamos, es una concepción un poco autoritaria esa. A mí me parece que lo autoritario es el gobierno porque los que están sosteniendo este presupuesto en este momento son una minoría social. Esa es la contradicción que creo que hay entre el Congreso y el gobierno. Pero votada por una mayoría, ¿no? Pero no para esto. Y ahí está también parte del debate democrático que hay en este momento. Nosotros venimos de un proceso eleccionario hace un año donde nada de esto fue parte del debate, ni ir al FMI, ni el ajuste. Macri hizo campañas con globos diciendo que íbamos a estar mejor y que iba a inclusive eliminar el impuesto a las ganancias en la cuarta categoría, que era un impuesto injusto. Bien. Y un año después estamos en este Congreso. Cuando uno vota, no vota un cheque en blanco, porque si no eso sería un nepotismo. Me disculpas un minuto, tenemos que volver al Congreso. Sí, está Agustín Rossi, diputado de Frente para la Victoria. ¿Cómo le va, Rossi? Buenas noches. Conectando a Agustín Rossi para hacer la entrevista y que podamos hacer las preguntas. Mientras tanto, sigue el debate y como había dicho recién el diputado Negri, se está esperando que se vote alrededor de las 3 de la mañana. ¿Qué tal? Buenas noches, diputado. Bueno, ¿qué balance hace de este día agitado afuera y adentro del Congreso? Bueno, me parece que todo lo que está sucediendo muestra va en sintonía del tratamiento irregular que ha tenido el presupuesto, ¿no? Es la primera vez que solamente han venido 2 ministros a la Comisión de Presupuesto. No logramos que venga el presidente del Banco Central a explicar su política monetaria. No logramos suspender la sesión de hoy. La verdad que para nosotros es un error que estemos sesionando hoy, porque entre otras cosas no conocemos el memorándum de entendimiento que firmó nuestro gobierno con el Fondo Monetario Internacional y que va a ser tratado el día viernes por el Buró del Fondo Monetario Internacional en Washington. Lo razonable hubiese sido que el tratamiento se dé posteriormente a saber si ese acuerdo termina siendo aceptado por la totalidad de los directores del fondo y conocer ese memorándum de entendimiento. No es que no lo conozca yo, que soy presidente del principal bloque opositor, no es que me están escondiendo información, no lo conoce tampoco creo que ningún diputado del oficialismo. Y me parece que lo que sucedió, con la represión institucional merece nuevamente nuestro repudio. Rossi. Estamos acumulando cada vez mayor cantidad de datos, cantidad de datos sobre infiltrados que hay, que hubo en la movilización. Así que y esperando fundamentalmente que a los manifestantes que están detenidos se los libere prontamente. Sí, Rossi, no, le quería preguntar, recién hablamos con el diputado Negri
y también con Martín Ocampo, y ellos lo que dicen, que es la versión del gobierno, es que esto estuvo armado previamente con un grupo kirchnerista y grupos de izquierda que querían evitar la sesión. ¿Usted qué le responde? Que es absolutamente mentira, no había absolutamente nada armado. Lo que hubo fue una represión desmedida. De hecho, cuando yo pedí la suspensión de la sesión y pasamos a un cuarto intermedio y el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires estuvo reunido con nosotros y le pidimos que frenen la represión, frenaron la represión y hubo columnas que volvieron a la zona del Congreso y no hubo ningún tipo de inconveniente. Entonces yo creo que es exactamente a lo contrario. Hemos mostrado cómo encapuchados que se decían ser anarquistas son sargentos de la Policía Federal traspasados a la Policía Metropolitana. Hay otros documentos visuales que muestran claramente la presencia de infiltrados. Así que la verdad es que nada de eso es así. Nosotros, como le dije recién, no queríamos que se sesione hoy, pero no por ninguna de otras causas, sino porque nos considerábamos claramente que era un despropósito estar sesionando cuando no sabemos si el memorándum de entendimiento con el Fondo Monetario se va a aprobar y tampoco tenemos conocimiento de lo que firmó nuestro gobierno con ese memorándum de entendimiento, además de tener claramente una mirada crítica sobre la política económica y sobre lo que significa el presupuesto general de la Nación. Esto ha sido nuestra mirada, pero lo que hicimos fue no dar quórum. Al oficialismo le costó muchísimo conseguir el quórum, consiguió un quórum ajustado de 129 diputados y eso me parece que ha sido la mayor dificultad que ha tenido. Pero lo cierto es que el único motivo para estar sesionando hoy, Marcelo, es, es llevarle, ofrendarle de alguna manera al Buró del Fondo Monetario Internacional la media sanción de hoy, porque se va a tratar el memorándum de entendimiento el día viernes en el Buró del Fondo en Washington. Rossi, hoy hubo un bochorno dentro de la Cámara de Diputados que tuvo como protagonistas a diputados de Cambiemos y del Frente para la Victoria. Sí, se tensionó en un momento, el debate. Por suerte no pasó mayores. Yo creo que se había que haber pasado un rato antes al cuarto intermedio. Lamentablemente en ese momento no estaba presidiendo la sesión el presidente de la Cámara. Y me parece que en el momento en que se generó la represión y que se estaba llevando adelante la represión, era imposible seguir sesionando. Bueno, eso tensionó un poco la situación. Inmediatamente después se aceptó la propuesta que yo hice de pasar al cuarto intermedio, se pasó al cuarto intermedio y se logró normalizar la situación. Pero bueno, es producto de la situación que se vivía afuera, digamos, ¿no? Por sobre todas las cosas, que a nosotros nos parecía que era absolutamente ilógico seguir sesionando mientras estaba reprimiendo a los manifestantes. Sí, hubo, bueno, algunos diputados del kirchnerismo, creo que el Cuervo Larroque, entre otros, fueron al exterior. Cambiemos dice que fueron para arengar, para que haya más agitación. Ellos dijeron que fueron para tranquilizar, para evitar la represión. Incluso tuvieron que ser atendidos en la enfermería del Congreso. El diputado Larroque fue, y el diputado Grana y algunos otros diputados más, pero sí, el más afectado fue el diputado Larroque, que recibió gas pimienta en todo su cuerpo, fundamentalmente en su cara, y tuvo que ser, sí, efectivamente atendido por la enfermería del Congreso de la Nación. La intención nuestra de los compañeros diputados que estaban afuera era la misma intención de los compañeros que estábamos adentro, que era que se frene la represión. Nunca fuimos que en otra actitud, sino que fue absolutamente al contrario, tratar de evitar que se avance con la represión institucional. Rossi, esa ha sido la actitud de nuestro bloque en todo sentido. Rossi, nos espera un segundo, que estamos con Martín Ocampo, queríamos despedirlo, sabemos que tiene, bueno, está monitoreando toda la seguridad de la ciudad. ¿Cómo está la situación a esta hora de la noche, Ocampo, entonces, para cerrar la nota con usted?
Como les comentaba anteriormente, hay gente que se está movilizando, que está en las inmediaciones del Congreso y que está ejerciendo su derecho a peticionarle a las autoridades, y esperamos que se siga desarrollando como se está haciendo, lo están haciendo ahora, en paz, sin violencia. La violencia le hace muy mal a la democracia argentina, y yo nuevamente digo, aspiro a que la dirigencia política argentina repudie cada uno de los hechos de violencia que se producen en estos tiempos, porque le hace muy mal al país. Claro, digamos, usted lo escuchó recién a Rossi, ¿no? Él dice que había infiltrado, o sea, nuevamente está con esa, como que ustedes generaron esto. No, yo ya vuelvo nuevamente, es primero que hay que sostener lo que se dice en palabras, en hechos, en denuncias, en constataciones. También me recuerdo que veces pasadas, no lo hago cargo esto al diputado Rossi porque no tengo constancia de lo que lo haya dicho él, pero hay otros sectores políticos que han dicho que la marcha en la movilización de diciembre del año pasado también había infiltrados, y se demostró que no eran infiltrados. Lo que claramente nosotros tenemos es una fuerza policial democrática que está al servicio de la democracia. Todos los días en la ciudad de Buenos Aires se producen movilizaciones y no hay ningún tipo de inconveniente para que se desarrollen estas movilizaciones. Hoy lo que se buscó, algunos pocos, es generar un espectáculo de violencia e impedir que el Congreso de la Nación sesionara. Y eso, cuando se cometen delitos, cuando esos delitos se cometen en el espacio público, la policía tiene que actuar porque es el deber que por ley tiene. Todos, insisto con este mensaje, todos somos iguales ante la ley y todos tenemos que estar sometidos a la ley. Bueno, cerramos con esto. Reitere la cantidad de detenidos que hay en este momento. 26 detenidos son los que están en este momento y estamos esperando las instrucciones que emanen del fiscal, cuál va a ser el proceder que va a tomar con cada uno de ellos. Martín Ocampo, gracias. No, muchas gracias a ustedes y saludos a todos ahí en el piso. Adiós. Bueno, estamos con Rossi, con Javier Lozano, ¿no? Rossi... ¿Educación si va a subir el presupuesto? No. Rossi, vio que Martín Ocampo, la teoría suya del infiltrado, todo eso no dice para nada, ¿no? Bueno sería que la admita, digamos, ¿no? Porque si los infiltrados salieron de las propias fuerzas de seguridad, digamos, ¿no? No, está claro que va a tratar de desmentirlo. Simplemente, lo que sí es cierto es que nosotros estamos acumulando toda la información para presentar las denuncias correspondientes. Sí. La verdad es que los mismos testimonios audiovisuales que existen y que están dando vuelta en las redes, testimonios gráficos que tenemos nosotros, que hemos expresado claramente recién en el recinto, muestran la presencia de infiltrados. Y vuelvo a decir claramente, los detenidos han sido detenidos en forma equivocada porque estaban ejerciendo un derecho constitucional que es el derecho a peticionar, y espero que cuanto antes sean liberados en forma directa. Yo creo, Rossi, a ver, creo que usted lo va a compartir conmigo, que es muy importante que se identifique a los violentos, los que provocaron la violencia, los que rompieron con masa los bancos, los que tiraron bombas molotov, que si son fuerzas infiltradas de las fuerzas de seguridad, se haga cargo el gobierno, y que son, y si son violentos del kirchnerismo, de la izquierda, se hagan cargo ustedes. Me parece que es importante que se los identifique. Nosotros no somos una fuerza violenta, no somos una fuerza política violenta, al contrario. A nosotros ayer preguntamos en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria quién iba a estar a cargo del operativo. Nos dijeron que iba a estar a cargo la Ciudad de Buenos Aires. Nos aparecieron en algún momento de la represión fuerzas federales que no tenían que por qué estar, sino que tenía que estar a cargo solamente la fuerza de la ciudad, la policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cada vez que hay una movilización, los representantes, ya sean de organizaciones sociales, organizaciones políticas y organizaciones sindicales, se presentan, hacen reuniones con el conjunto de la fuerza de seguridad o con el responsable político para explicar el mecanismo que van a llevar adelante la movilización. Nunca desde las fuerzas populares hay un ejercicio de violencia. Hubo, entre otras cosas, una enorme movilización que producto de esto está siendo tapada, porque la movilización de los sindicatos que vino por Avenida de Mayo estaba desde la Plaza del Congreso hasta casi la 9 de julio. Otros sectores del movimiento obrero vinieron desde Belgrano hasta
hasta el Congreso por avenida Entre Ríos y organizaciones sociales y otras movilizaciones por el lado de Callao. Esa fue una movilización absolutamente pacífica. Rossi, vuelvo un poco al inicio de la charla porque, a ver, lo que dijo Negri es muy grave, porque de alguna manera dijo, como no podían parar la sesión, un poco le pongo mis palabras, ¿no? Lo que dijo. El kirchnerismo hizo todo lo posible para que no hubiera sesión, que eso hubiera sido un golpe muy duro a la gobernabilidad de Mauricio Macri, y que utilizó todas las artimañas, adentro y afuera. El kirchnerismo, o sea, directamente ustedes, ¿no? Mire, la verdad es que lo único que nosotros hicimos fue no dar quórum. Y el gobierno le costó muchísimo conseguir los 129 votos. Y de hecho, claramente sabemos que hay diputados que tendrán que explicar ellos por qué lo hicieron, pero que fueron sorpresivamente, estuvieron habilitando el quórum en la sesión de hoy. Entonces, el único problema que tiene Negri es que tiene que defender una política económica indefendible, y que esa política económica le lleva a defender este presupuesto que también es indefendible y que también es invotable. Bien. Entonces, lo que nosotros expresamos claramente es que se suspenda la sesión mientras seguía adelante la represión. Cuando paró la represión, volvimos a sesionar tal cual está funcionando ahora. Todo lo demás es justificativo y ocurre solamente en la cabeza de Negri, en la imaginación de Negri. Bien, Rossi, gracias. Y Javier, gracias. Muchas gracias a ustedes, adiós. Javier, bueno, seguimos ahí, ¿eh? Bueno, y vamos con Marina, ¿no? A darle la bienvenida esta noche en A Dos Voces. Y para que nos cuentes, Marina, ¿cómo quedó la Ciudad de Buenos Aires? Más que contarles, vamos a ver las imágenes, ¿eh? Porque en cualquiera de todas estas versiones hay una realidad, y es el estado en el que quedaron todas las inmediaciones del Congreso. Estas son las imágenes de cómo quedó después de las corridas, después de los incidentes, después de la represión. Así quedó la zona del Congreso. ¿Ustedes recuerdan la polémica enorme que había habido por la cifra millonaria que costó arreglar la zona del Congreso después de los incidentes de diciembre, cuando fue el tratamiento de la ley de reforma previsional? Bueno, otra vez las inmediaciones del Congreso, la zona de los bancos, la zona de las veredas, más allá de estos contenedores que estaban en los alrededores, algunas de las imágenes de cómo quedó. Ahí estamos. Sergio, vos tenés información de la... Bueno, recién hablamos con Ocampo, pero ¿qué pasa con los detenidos, ¿no? Porque hay gente que está esperando, hay cierta tensión ahí en la comisaría, ¿no? Sí, como decía el ministro, 26 las personas detenidas. Marcelo, está interviniendo el fiscal Federico Tropea. Tiene 24 horas para resolver justamente la situación procesal. Interviene también la jueza María Tula del Moral. Y por ahora continúan detenidos. Resistencia a la autoridad, daños leves. Bueno, algunos de los delitos por los cuales se los detuvo. Y lo que dijo el ministro, se tiene que comprobar la participación. Eso es tarea de la justicia, más allá de la intervención. Hay mucha imagen, ¿no? Claro, justamente de eso se vale concretamente la justicia. Y luego de los sumarios policiales, que es muy importante, justamente para corroborar si la persona fue detenida generando disturbios o no. Sergio, o igual, digamos, recordemos que en diciembre, ¿no? ¿Te acordás el que tenía el lanza portón? El mortero casero. Sigue prófugo, ¿no? Sí, sigue prófugo. Hay algunas personas que están ya elevadas a juicio. También hay policías implicados. Y esta persona que sigue prófugo, se lo estaba buscando incluso fuera de la Argentina hasta el momento con resultado negativo. Manuela, esto lo vimos en diciembre y ahora. Cada vez que cada vez que se trata una ley importante, polémica, que enfrente al oficialismo y la oposición, ¿vamos a ver esto dentro y fuera del Congreso o pensás que en algún momento se puede hacer un quiebre? Si empiezan a votar leyes más justas, tal vez sí haya un quiebre. Me parece que el contraste está porque son leyes antipopulares. Hoy no es. El gobierno lo pone en los términos de que se busca impedir una sesión. Lo que se buscaba era manifestarse en contra de una ley antipopular. ¿Quién de la sociedad defendió más que el gobierno el recorte a los jubilados? ¿Quién defiende hoy el recorte en salud, en educación, en trabajo, en, por ejemplo, en las agencias de noticias del Estado, como Telam y como Canal 7, que se van a ver brutalmente afectadas? ¿Quién defiende eso? Nadie.
Entonces hay problemas así porque este presupuesto lo está sosteniendo una minoría. Y eso es lo que hay en el gobierno ahora. Hay una minoría que ha planteado un plan económico, que ha fracasado. Hay un gobierno que es un fracaso, que tiene una crisis que está autoinducida, que le echa la culpa a los de afuera de manera permanente y no se hace cargo, que han generado un déficit en el Estado a partir de recortar los propios ingresos del Estado con un recorte de impuesto desmedido, que se endeudaron, que todos le dijeron no se endeuden, miren que está terrible. Hubo alertas sobre la situación de la suba de tasas de intereses en Estados Unidos y que iban a volar capitales hacia allí. Es decir, las alertas vienen estando y se vino diciendo, no solo desde la izquierda, lo han dicho muchos sectores. Ya, Manuela, y ahora llega esta ley y vemos estos problemas sociales. Claro que sí, no lo defiende nadie. Manuela, vos estabas molesta por dichos de Iglesias, ¿no? ¿Por qué motivo? Nos dijo inadaptados. Dijo que los que nos manifestábamos éramos unos inadaptados, que estábamos en contra de la democracia. No tiene idea qué es la democracia, Iglesias. Me disculpa porque tenemos que ir al Congreso, creo que Javier nos está llamando. Javier, bueno, creo que estás con Iglesias, ¿no? Precisamente. Así es, Marcelo, estamos con el diputado Fernando Iglesias. Bueno, justamente estaban hablando de los incidentes que ocurrieron afuera, de los que ocurrieron adentro y bueno, y también la alusión que hizo Castillera con usted. Me causa un poco de gracia escuchar a una diputada trotskista de la extrema izquierda descalificar al gobierno y decir que es una minoría. Yo creía que la democracia, ya que parece que yo no sé lo que es la democracia, es un sistema donde la gente vota y donde el gobierno de Cambiemos puede ser bueno, puede ser malo, pero es el gobierno que votaron los ciudadanos y la verdad que a estos muchachos que los vota el 2%, tienen todo el derecho a manifestarse. Lo que yo me referí no a los quienes se manifestaron, me referí a los que rompieron los bancos, tiraron piedras, ya vimos todo este circo, lo vimos en diciembre y hubo identificación muy directa de personas de grupos de izquierda como el famoso Gordo Mortero o Gordo Bazooka. Así que me parece que volvimos a ver una remake de lo que pasó en diciembre con unos inadaptados atacando a la policía y buscando una excusa para parar la sesión. Y un escándalo adentro, porque la verdad que lo que pasó adentro es incalificable y demuestra que tenemos una oposición, y me refiero al kirchnerismo y al, sobre todo al kirchnerismo de Barra Brava, ¿no? Pero usted considera... Edgardo, los escucha el diputado. Gracias. Iglesia, ¿usted considera que hubo connivencia entre diputados kirchneristas o de izquierda con los manifestantes que apelaban a la violencia? No me cabe ninguna duda, siempre lo mismo, siempre estallan estos actos de violencia y cuando la policía mínimamente se defiende, porque tampoco es cuestión de resignar el espacio público ni permitir, o sea, si no está la policía, ¿qué sigue? ¿Que estos muchachos entren en el Congreso y nos linchen? ¿Que esta señora que hablaba recién, que se cree con autoridad para juzgar cuáles son las leyes populares y las antipopulares, y le parece bien que cuando hay una ley que ellos consideran que no es popular, pasen estas cosas y se suspendan las sesiones? La verdad es que sí, fue muy evidente el intento de levantamiento de la sesión, otra vez los manotazos, otra vez la gente subida al lado del presidente de la Cámara de Diputados, que no podía controlar la sesión, de nuevo. Después hubo un intento de un grupo importante de diputados del kirchnerismo que se vino directamente contra nuestra bancada a increparnos, a insultarnos, a amenazarnos. Yo registré todo. Si quieren verlo, no quiero hacerme publicidad, pero está en mi cuenta de Twitter. Lo filmé varias cosas. Entre ellas filmé también al diputado Larroque, que se hacía la víctima, festejando en el momento en que se suspendió la sesión y él pensaba que se levantaba, festejando con sus compañeros. Dos minutos antes parecía que casi no podía hablar, dos minutos después estaba ahí festejando entre los muchachos la hazaña de haber intentado levantar una sesión regular. Me parece que esto no le hace ningún bien a la democracia. Esto es el club del helicóptero, ya lo vimos en diciembre, fracasó y va a seguir fracasando porque los argentinos no queremos más esto. ¿Usted piensa, Fernando, o sea, que el objetivo era no sesionar, que sea un golpe a la gobernabilidad y tratar de empujarlo a Macri? ¿Ese es el plan? Me parece que es muy claro levantar, más allá de lo que piensen con respecto al gobierno y de las fantasías que tengan con respecto al supuesto helicóptero, que me parece que ya es completamente irracional. Este gobierno va a ser el año que viene el primer gobierno civil no peronista que termina su mandato desde 1928, Alvear.
es desde Alvear, en 1928, que un gobierno civil no peronista no termina su mandato. Este va a ser el primer gobierno que lo logra después de 9 décadas, pero no hace falta que aspiren a tanto, simplemente con que impidan sesionar al Congreso es un golpe contra la democracia. Manuela. Yo me pregunto, este es un gobierno que se ha caracterizado por gastar mucho dinero en encuestas y en sondeos de opinión. Ya que no quieren escuchar a la mayoría social, podrían hacer una encuesta para preguntar quién defiende este presupuesto o qué sienten las personas que los votaron porque dijeron pobreza cero, pero hay una inflación del 45%. ¿Qué sienten las personas que le dieron una paritaria del 15% cuando va a haber una inflación del 45%? Entonces la pregunta es, ¿es una definición de la democracia muy restringida o una visión de la democracia muy despótica, aquella que están empleando en este momento, donde porque vos ganaste una elección podés encerrarte en el Congreso a votar las leyes que quieras, habiéndole mentido a la sociedad? Por ejemplo, ¿qué tanto más democrático sería la revocabilidad? Que cuando alguien miente, tenga que dejar su cargo y se reabra una elección. O una asamblea constituyente, porque en este país evidentemente hay problemas de fondo. El presupuesto, la relación con el FMI, qué hacer con los jubilados, la legalización del aborto, muchísimos temas. ¿Por qué no podemos discutir los problemas de fondo? Bien. ¿No sería más democrático? No sé, Iglesia la escuchó a Manuela Castiñeira. Sí, Marcelo, la próxima vez avísame, me llamás para un reportaje y me metes en un careo. Pero no importa, yo le puedo contestar a la diputada. Mira, es muy sencillo, acá hay una constitución, se rige por la constitución, el Congreso es el Congreso que eligieron los argentinos. Estamos en minoría en este Congreso, porque mientras la señorita esta, que representa el 2% de los votantes, dice que no representamos a nadie, nosotros desde la minoría vamos a aprobar un presupuesto. Me parece que está muy claro quién es que miente. Y las reglas de funcionamiento las establece la Constitución argentina. Ya. Ahora, y la Constitución establece que el pueblo no gobierna sino a través de sus representantes. Por lo tanto, no gobierna la calle, no gobiernan los tirapiedras, no gobierna el gordo bazooka que todavía tienen escondidos los partidos trotskistas. Gobiernan los diputados elegidos. Bien, mal, el año que viene hay elecciones, preséntense y después veremos quién tiene la mayoría. Fernando, y para el gobierno, ¿qué implica la aprobación del presupuesto hoy? No, la pregunta es esta, para ustedes, para el gobierno, para Cambiemos, ¿qué implica la aprobación del presupuesto hoy? A ver, Marcelo, retomamos el retorno, sí. Te escucha el diputado. No, sí, le quería preguntar que para el gobierno, para Cambiemos, ¿qué implica la aprobación del presupuesto hoy? Implica básicamente acabar con el principal problema que ha llevado repetidas veces a la Argentina a las explosiones. Cuando digo explosiones me refiero a la hiperinflación, al 2001 y 2002, al Rodrigazo, que es el déficit fiscal. No es el presupuesto que hubiésemos querido, desde luego que aceptamos que es un momento difícil y que vamos a tener 2 trimestres de recesión con empeoramiento de los índices sociales, pero es el presupuesto que es posible. Estamos seguros que los índices sociales son todavía claramente mejores que los que nos dejaron y van a seguir siéndolo. Y en medio de esto vamos a dejar una situación en donde vamos a volver casi a la situación de superávit gemelos, que es la que heredó el kirchnerismo y la que destruyó en 12 años, dejando además la infraestructura destruida, déficit energético, déficit comercial, fiscal y 30% de pobres. Repito, no es lo que quisiéramos, quisiéramos tener un presupuesto más optimista, es un presupuesto para dejar atrás la situación crítica en lo financiero. Y que tiene muchas medidas también de contención desde el punto de vista social. Bien, gracias Fernando Iglesias. Le agradecemos también a Javier Lozano todo el trabajo. Al contrario, que está muchas haciendo, gracias, Marcelo. Gracias. No. Todo el trabajo que está haciendo desde temprano. ¿Pero no va a seguir trabajando? Sí, Javier. Ah, escuchame, clave para el programa, es Javier. Es una estrella hoy, Javier. Alderete, ¿cómo podemos revertir todo esto? Que cuando se trate una ley, pueda estar todo tranquilo dentro y fuera del Congreso. Primera cuestión, que no lo escuché al ministro. Después de las denuncias públicas que hemos hecho el día anterior, ayer, todos los cascotes que estaban colocados en la plaza, preparados, porque ya uno que viene luchando hace muchos años,
conoce lo que es la represión, conocen lo que son los servicios de inteligencia, no lo conocerá demasiado porque no es parte del Estado. Usted nos decía que habían advertido sobre eso. Usted nos decía que ya habían advertido sobre... Habíamos el día anterior, están los medios que han estado cuando presentamos la ley el de martes, emergencia. El martes, o sea, ustedes empezaron la vigilia el martes. Habían container, es decir, ¿dónde estaban ubicados los container? Con cascote y no había ninguna obra de construcción. No dijo nada de eso. No dijo nada porque la propia policía también filmó permanentemente. Pues saben, es decir, claro, filman aquellos que después reciben un golpe. Si a mí me gritan, yo grito. Si a mí me pegan, yo me defiendo. Eso es la ley de la vida, salvo que uno tenga una sangre de pato. Yo no justifico la violencia. ¿Acaso no es violencia lo de Maldonado, lo de Nahuel y otros más que han matado este gobierno en la represión? Alderete, ¿cuál es la situación? O sea, usted es un dirigente social desde el 2001, ¿no? Y de antes también, pero digamos, irrumpió con la crisis del 2001. ¿Cuál es la situación hoy? ¿Cómo estamos en relación al 2001? Se ha agravado enormemente. No es el mismo escenario del 2001. Es otro distinto el escenario. El escenario internacional era distinto también en el 2001. Hoy creo que los movimientos populares vamos logrando una mayor unidad, que es lo que nos hacía falta en el 2001. Porque se ha agudizado tanto el problema social que justamente... tenemos que las compañeras hacen magia en los comedores Copa y Leche para poder dar de comer a los chicos que se siguen agregando, lamentablemente. No podemos aceptar que en nuestro país, productor de leche y de carne, un chico no pueda tomar un vaso de leche y un pedazo de carne. Vio que hubo una polémica fuerte dentro del gabinete, que Patricia Burrit le criticó a Carolina Stanley, que eso es, lo opina mucha gente. Que Carolina Stanley da fondos a, me imagino que ustedes deben recibir fondos también, y que dice, son fondos y después no cortan la calle. ¿Qué opina de eso? Y porque tienen muchos funcionarios que son demasiado hipócritas y mienten. Porque cada beneficiario cobra con su tarjeta en el banco. No tiene límite este gobierno para hacer sufrir al pueblo como lo está haciendo sufrir. Y cuando decimos situación dramática, es para el pequeño empresario, para la pyme, para el comercio. ¿Cómo ha deteriorado el salario? La devaluación significó que nosotros que trabajamos de changa, hoy no podemos trabajar de changa porque ese profesional, ese trabajador que hacía su ahorro para ampliar su casa, mejorar su casa, hoy no lo puede hacer. Las compañeras que trabajan en el servicio doméstico también se le achicó enormemente. Los que trabajaban toda la semana, hoy por suerte trabajan una vez por semana. Entonces, ¿cómo no vamos a estar de acuerdo con este presupuesto, escuchándolo, y la soberbia que tienen? Le agradecemos, yo acompaño acá a ella, que descalifica. ¿Cómo van a descalificar de esa manera? ¿Cómo no me va a dar bronca a mí? Ellos mismos están jugando con su política, cuando hablamos de la gobernabilidad. Ellos mismos están jugando, porque el pueblo no es manso. Ya terminó con eso de ser manso. El pueblo va a seguir luchando porque se viene un agravamiento tremendo. Y bueno, van a continuar, digamos, los piquetes. Yo como le decía, salí con mi familia hoy a expresarme en el Congreso y teníamos posibilidad de llegar hasta la puerta del Congreso por la calle Irigoyen. No lo quisimos hacer porque no vinimos a eso. Vinimos a repudiar porque queríamos que hoy se hablara con mucha más claridad. Se va a hablar con mucha más claridad después que venga el Fondo Monetario Internacional, Manuela, punto por punto, cuál es el ajuste que vamos a tener, ¿no? Gracias, Aldete, tu cierre. No, gracias. Me parece que este presupuesto no lo quiere nadie, que hoy lo van a votar de espaldas a la voluntad popular y que va a continuar las batallas y los conflictos, porque en cada lugar de trabajo esto va a ser rechazado. Hay una situación de agravamiento de la crisis económica que está golpeando mucho a los trabajadores, a las mujeres y los jóvenes, y va a haber resistencia, y la resistencia es democrática, porque hay otra cosa que dice la Constitución, que es el derecho a la protesta social. Y además, con esto cierro por lo que decía Iglesias, el derecho a la rebelión ante el soberano fue un debate de los contractualistas a la hora de la conformación de los estados modernos. Ninguno era trotskista, era un problema de fondo sobre qué situación, qué sociedad puede ser democrática y cuál no. Gracias a los dos. Gracias a ambos. Bueno, una de las cosas vos señalabas que generó y que incluso fue antes de lo que pasó en la calle, fue la pelea dentro de que tuvo como protagonista a Massot y a Filmo. Vamos a verla, porque a ellos dos y después a todos. A todos, ¿no? Después se sumaron todos. Fue como en Titanes en el ring, todos contra todos. No, 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 no,
importante. Ahí está Mayra Mendoza, estaba Graciela, hasta Graciela Ocaña se puso a separarlo. Sí, y me sorprendió, bueno, porque ahí estaba Massot, que se peleó con el radical Moró, con Leopoldo Moró, y después se metió Daniel Filmo, que uno tiene la imagen de Filmo de manso y tranquilo, ¿viste? Sí, sí, lo que en una pelea en la calle se para, ¿no? Se para, jamás imaginamos que lo hubiesen hecho calentar o que se haya calentado de la manera que se calentó hoy. Vamos, ahí está Javier Lozano y creo que está con Daniel Filmo, ahí está, sí. Mirá. Sí, Javier, cuidado, a ver si te pegan. Bueno, Edgar... está más tranquilo ahora. Bueno, Edgardo, Marcelo, esto ocurrió en medio de, como ustedes estaban mostrando recién, las discusiones que comenzaron entre una chicana, creo, entre Leopoldo Moró y Massot, y usted intervino, ¿no? Porque algo le dijo. Sí, sí, traté de justamente, yo iba con todo el deseo de calmar la situación porque Massot estaba invitando, como después lo pone en un tuit él mismo, invitando a salir de la cámara a Moró a pelearse, a pegarse. Y como no se movía Moró, le empezó a insistir que si tenía miedo, y yo fui a decirle, como se escucha ahí bien que le digo, el Parlamento justamente es el lugar de la palabra, es el lugar de la voz, es el lugar donde hay que hablar, de ninguna manera el lugar donde invitar a pelearse. No hubo ninguna escaramuza de tipo de agresión, pero me pareció, y la verdad que me puso mal esta idea de alguien de decirle salí que nos pegamos afuera. Me parece que es una cosa para la secundaria, para el barrio, no es para el Congreso de la Nación, ni siquiera para la secundaria y para el barrio. Pero bueno, la verdad es que después está, si ustedes los que me están viendo, está en dos tuits donde yo había puesto justamente el lugar de la democracia no es para pelearse ni para invitar a salir afuera, y él contestó, es mi hombría y la cobardía de Morón. Me parece que no es el espacio ni es el lugar donde hay que discutir de esa manera. Lo que parece, ahora vamos a ver el tuit de Massot, ¿no? Pero lo que parece es que ustedes le insisten con la familia, bueno, él que no son democráticos y que eso lo pudrió a Massot, ¿no? No, nosotros en general, no sé, la verdad que no escuché si alguien lo dijo. Se escucha claramente mi voz diciéndole, este es un lugar para discutir, estamos en el Parlamento, esto no es una dictadura, hay que dialogar. Me parece que es la única forma que tenemos nosotros, representantes del pueblo, de intercambiar distintas ideas, y tenemos posiciones muy diferentes respecto del presupuesto. Y este es el eje central, si estamos de acuerdo o no con un presupuesto, como yo acabo de terminar de hablar hace 5 minutos, que por ejemplo en los 3 temas que yo estudié, que es educación, cultura y ciencia y tecnología, es, como expliqué, es más alto todavía el presupuesto 2018 que el 2019, y en algunas áreas golpea fuertemente, desde las orquestas, los museos, el ballet, la compra de libros, hasta la educación técnica, la capacitación docente y la infraestructura. Insisto, no es que no se tiene en cuenta la inflación, los que me están escuchando presten atención, no es que no se tiene en cuenta la inflación cuando se calcula el presupuesto 2019, sino, por ejemplo, en el caso de infraestructura, había 9.000 millones en el año 2018, hay 2.500 millones en el 2019. El Museo Nacional de Bellas Artes va a tener 40 millones menos. Las orquestas, la Orquesta Sinfónica Nacional, que tanto valoramos, tenía 9 millones este año, va a tener 1 millón el año que viene, y hasta la Orquesta de Ciegos, que tenía 3 millones, va a bajar a 1. Quiero decir que si hoy no se votara presupuesto, habría que repetir el 2018, y el 2018 es más alto que el 2019. Denos un minuto, ya seguimos con usted, porque Marina nos va a leer el tuit de Massot. Vamos a repasar, perdón, primero el de Daniel Filmus, para entender de qué era lo que estaba hablando recién el diputado. Una vergüenza incompatible con la democracia. El diputado Massot le grita al diputado Moró que salga afuera del recinto a pelear. Y esto que había ocurrido dentro del recinto se repitió, se replicó en las redes sociales. Contestó el diputado Massot, más tranquilo que en el recinto, puso: mirá, Filmus, Daniel, mi honor y sobre todo el de mi familia no tiene precio como el de Moró. El mío tiene valor y es infinito. Siempre lo defenderé de la forma que lo amerite. La hombría, al igual que la cobardía de Moró,
son ambas democráticas, solo son diferentes. Esa fue la respuesta del diputado Massot a través de las redes sociales. Bueno, lo cierto es, Filmu, usted va a coincidir con nosotros, es que más allá de lo que cada uno dice, fue un papelón lo que hicieron. No, sin lugar a duda, me parece que todo el debate, hablar de hombría y cobardía porque uno quiera pelear o no quiera pelear, me parece que está fuera de lugar. Me parece que realmente lo más importante, insisto, de hoy está en la discusión del presupuesto, y la discusión acalorada es parte, sin lugar a duda, de las pasiones que uno pone. Este presupuesto golpea fuertemente a los que más lo necesitan. Nuestra posición, la posición de nuestra fuerza fue pedirle al gobierno, como yo acabo de decir hace dos minutos, que todavía está a tiempo de reflexionar, que rehaga el presupuesto y que ponga un presupuesto acorde a las necesidades, por ejemplo, de nuestros alumnos, de nuestros docentes, de nuestros científicos y de nuestros artistas. Claro, Filmus, usted decía, si dejan el presupuesto del 2018 es mejor que el del 2019. Todo indicaría que se va a aprobar este presupuesto. ¿Qué va a pasar con la economía, con este presupuesto, con la gente? ¿Qué es lo que va a pasar de acuerdo a su visión? Bueno, no es de acuerdo a mi visión. El propio gobierno está diciendo que el año que viene vamos a caer en 0.5% el Producto Bruto Interno Nacional. El Fondo Monetario ya dijo que 3 veces más. Ustedes lo leyeron, lo leí en un artículo de ustedes. El 1.5 menos vamos a tener el año que viene. Por eso hay que hacer un presupuesto que tenga variables reales. Quiero decir, el año pasado, acá en este mismo lugar, se votó un presupuesto con el 10% de inflación. ¿Se acuerdan? Al otro día avisaron que era el 15 y resulta ser cerca del 50. Se votó un presupuesto con un dólar a 17 o 19. Ahora ya estamos con un dólar a 40 y se propone para el año que viene un dólar a 40. Se votó un presupuesto que íbamos a crecer 3 puntos. Estamos cayendo 2 puntos. Entonces, me parece que la responsabilidad está en discutir un presupuesto que ayude a la pequeña y mediana empresa, que ayude al trabajo, que ayude a los trabajadores, a los sectores más humildes. Un presupuesto que ayude a los argentinos. El único, si ustedes miran todas las columnas del presupuesto, la única columna que crece es la columna del pago de servicios de la deuda, que crece 200 mil millones. Entonces, me parece que realmente hay que mirar las necesidades de los argentinos y las argentinas. Fundamentalmente, hablo de las pymes y de quienes generan trabajo. Daniel Filmu, gracias por habernos atendido. Sáqueme una duda, ¿nació un nuevo Filmus hoy? No. Si ustedes me ven a mí, en realidad se asustaron más los que están alrededor mío, que me querían agarrar. Simplemente, vale la pena aclarar a quienes patotean que la única forma que hay para resolver los temas de democracia es el diálogo, no hay otra forma, es hablar. Y eso fue lo que traté de insistir yo. Uno viene de la educación, viene de la cultura, trata de imponer esa mirada. Hasta Graciela Ocaña lo separaba, mire. Gracias, No, muy buena actitud de Graciela que estuvo apoyando. Realmente, si ustedes miran, fundamentalmente la mayoría le viene a decir a Massot que está fuera del lugar, invitar a pelear fuera del recinto. Bien, gracias, Filmus. Gracias, Javier. No te vayas, Javier, por noche. Favor. Vamos a una pausa, Marcelo, y seguimos. Dale, pues, dale, está Marina, está Sergio. A ver, te vamos a contar cómo saldría la votación, cómo está el poroteo ahora. En este momento está cambiando minuto a minuto y tenemos la bomba. Exactamente. Es una bomba neutrónica. No me asusten. Mirá la hora que es. Marina contenta. Está la bomba, 8 minutos nos pasamos. No, ¿cómo? No. 20 minutos. Ya está. Abandoné el rigor del horario. Pero es una bomba neutrónica, pues todo, cada miércoles tienen como, se agrega un tema más, ¿no? Es María Eugenia Vidal versus la Casa Rosada. La Casa Rosada. ¿Con qué tiene que ver? Con la plata que el gobierno le va a dar a las provincias peronistas y que genera recelo de Vidal. ¿Por qué? Porque Vidal dijo, un momentito, Fondo del Conurbano se quejó
ante Frigerio, ante Macri, que quiere que le paguen lo que se le debe a la provincia de Buenos Aires. Claro, que le actualicen. Y a ver, el ministro de gobierno del gobierno de Mariano Eugenia Vidal salió con los tapones de puna contra Frigerio. Sí. Porque dice, vos arreglaste con todos los gobernadores peronistas a costa nuestra. Sí. Y ya hay mucha tensión con Peña. Sí. Ahora con Frigerio. En realidad lo que Mariano Eugenia Vidal le pega a Peña a Frigerio para no pegarle... Sí. Porque en realidad al jefe de ellos. Quien tiene que resolver el tema es con Mauricio Macri. Bien, así que está heavy, sí, eso. Sí. Está heavy, heavy, heavy. Porque cada vez que habla Mariano Eugenia Vidal es para reprochar algo, sí, últimamente. El problema es que Macri lo necesita a los dos. A Vidal en Buenos Aires y a Frigerio para que negocie con los gobernadores. Bueno, que prepare el cheque entonces. Sí, claro, tenés razón. Sí, Marina. Hablabas de clima caliente. Hay que reflejar un poquito más algo de lo que estuvo pasando adentro del Congreso y cómo se replica en las redes sociales. Recién veíamos, ¿no? La pelea casi a golpes, ¿eh? La pelea que ocurrió adentro del Congreso se tradujo inmediatamente en redes. Bueno, vamos a ver algunas otras cuestiones que estuvieron pasando. Elisa Carrillo, por supuesto, iba a dar la nota. Dijo directamente: el Frente para la Victoria atenta contra la democracia al impedir el funcionamiento de la Cámara. Hubo dispersión con hidrantes, que es absolutamente ilegal, perdón, legal, y no hubo represión. Muchos diputados salieron a contestarle esto de que no hubo represión a Elisa Carrió. Juan Grabois habla de cacería y detenciones. Buscaron y capturaron a referentes sociales que se manifestaban pacíficamente fuera de la zona de incidentes, entre ellos Nacho de la Poderosa, varios compañeros de CETEP. Dice, no le crea a los cipayos, no nos van a doblegar. Como loco, Juan Grabois. Guado de Pedro mostraba lo que había pasado con Andrés el Cuervo Larroque. Hubo mucha polémica con Larroque. Después lo grabó Fernando Iglesias adentro del recinto. Mostrando que estaba mejor. Lo atendieron, actor, porque ¿no? recibió gas lacrimógeno en la cara. Están las imágenes. Lo atendieron, lo habían ayudado antes de volver al recinto. Bien, muy bien. Tenemos... alguno más. Es el de Iglesias que Iglesias estuvo hablando con nosotros. Que decía, vean mi cuenta de Twitter. Bueno, acá está, muy activo estuvo. Hubo que elegir, había cantidad. Bueno, y dejamos para el final el círculo rojo, ¿está bien? Se dice así. Sí. No puede viajar. No puede viajar, ¿no? Se quedó sin visa. Y la causa cuadernos ya está... A la madre patria, claro. Porque muchos de ellos consideran que Estados Unidos es la madre patria, ¿no? Sí. Así que contanos, muchos empresarios, y bueno, y también, claro, están los funcionarios procesados, aquellos que tenían visa para viajar a los Estados Unidos, le retiran la visa, no van a poder viajar, justamente tan procesados, algunos de ellos son arrepentidos. A todos los empresarios. ¿No? Claro, exactamente, a todos los empresarios los que van... Los no pueden salir, no pueden ir a... No pueden viajar a los Estados Unidos. El Departamento de Estado les quitó la visa. Les quitó, hay un comunicado de la embajada que hace saber justamente de esta situación, de que aquellos que están procesados no van a poder viajar a los Estados Unidos, además de que algunos, bueno... Están como Maradona. Pasa, a ver, son empresarios, vos que conocés más del punto... Y son muchos empresarios importantes. Sí, de los más importantes del país, y muchos hacen negocios en Estados Unidos. Claro. Por ejemplo, no sé en qué estado va a estar Midling y Roca. Exacto. Pero ambos tienen, o sea, Roca tiene una empresa en Estados Unidos. Sí. O sea, ellos no están procesados. O sea, no, todavía no. Hay algunas situaciones que el juez todavía tiene que resolver que tienen que ver, Marcelo, con estas dos últimas. Y Midling tiene mucho interés de carácter financiero también. Exactamente. En Nueva York, así en Manhattan. Que hay que ver qué pasa ahí, cómo actúa la embajada una vez que Bonadío resuelva. Ya lo hizo con aquellos que ha resuelto, pero, que son los procesados, ¿no? Pero digamos, si llegan a ser procesados, entrarían dentro en la misma lista. El problema cuando Estados Unidos te quita la visa, después no es fácil. No es fácil revertir esa situación. Pregúntale a Maradona. Que no es lo mismo Maradona que el círculo rojo. Bueno, pero... Pero sí. Mirá, si te quitan la visa... Y ya es una mala, sí, mala señal, ¿no? Está complejo. Bueno, a ver, la última información que tenemos. Frigerio vivió en el Congreso todos estos días. Claro. Ayer estuvo todo el día, recibía de a uno, de gobernadores, de legisladores. Hoy fue a la tardecita también a tratar de cerrar los acuerdos. El número que tiene ahora el gobierno en este momento... Ojo que esto siempre puede cambiar, acordate la ley del aborto, sí, cómo cambió sí. a último momento, pero estaría dando, este es el informe que Frigerio le pasó a Macri, el último informe, 137 votos a favor de la ley de presupuesto. 8 más que los 129 que se necesitan para aprobar. Claro, ¿cómo estaría esto constituido? Son los 108 que Cambiemos,
los 26 del bloque del peronismo federal, sí. No todos votan, no, pero no. Son 26, y los 3 de Lusto. Sí. ¿Eh? Con eso. Con sí, eso suman estos 103. Ayer se especuló que podía llegar hasta 121, me parece que eso ya está lejano. ¿Podrían perder algún voto? Me parece más lógico. Probable que suman. Bueno, después va al Senado. Quieren tratar de tenerlo todo esto antes del 30, que es la reunión de G20. Para el gobierno es clave, no solo por lo que dice Ale, vos sabés que las leyes de presupuesto se hacen para después no cumplirla, ¿no? Pero la aprobación es un gran señal de gobernabilidad y decirle al fondo, mirá, no solo me comprometí al déficit cero, sino que lo voy a cumplir porque tengo el instrumento, ¿no? Nos vamos. Así que muy importante. No vamos. ¿Ah, ¿sabés no? que tengo un regalo para todos ustedes? Epa. Epa. ¿Eh? Tino y Gargamusa. El día de la madre de los políticos. Con eso sí nos vamos. Chao. Che, Tino, ¿qué le regalaste a tu vieja el domingo en el día de la madre? Con mis hermanos hicimos una vaquita y le compramos la primera cuota de un par de pantuflas. ¿Y vos, Gargamusa, fuiste a lo de tus papás? Sí, y llevé unas masas secas. ¿Y qué almorzaron? Masas secas. ¿Vamos a ver cómo pasaron los políticos el Día de la Madre? ¡Y dale! Mira, Tono, López le mandó un regalo a su madre preferida. ¡Sí! Cristina tenía intenciones de ir a visitar a su madre, pero en su lugar presentó un escrito. ¡Mirá! Moyano le regaló a su madre un paro de 24 horas para que la vieja zafe de ir a su clase de aquagym. Mira, Tino, Macri le hizo una tarjeta a la mujer que le dio la vida y hoy lo sobreprotege. Qué amoroso los hijos de Milagro Sala, le llevaron una torta a la cárcel. Justo cayeron después de su huelga de hambre y Milagro se clavó la torta entera con lima y todo. Los hijos de Patricia Bullrich también le llevaron regalitos, pero terminaron llorando. Es que Pato está obsesionada con quemar todo lo que encuentra en paquetitos. La madre de Larreta está decepcionada porque Horacio con tanto trabajo no la fue a visitar. Es verdad, Teno. Le toca el timbre a todo el mundo menos a ella. Volvemos con Bonelli y Alfano. ¡Y dale! Invertí en Alto Grande Canning, departamentos con amplia financiación, 20% de anticipo y 80% en cuotas. Comercializa Grupo Adrián Mercado. 1.000 millones de pesos en certificados de crédito fiscal para la inversión productiva. Concurso público para pequeñas, medianas y grandes empresas. Informate en inversionessanjuan.gov.ar. San Juan, tu destino de inversión. Comienza a latir Jujuy, corazón andino. Del 3 al 10 de noviembre llega el Festival Internacional de Arte Sustentable con más de 1000 artistas en la Quebrada de Humahuaca. Agendalo ahora y sentí los latidos de Jujuy, corazón andino.